Nosotros estamos tremendamente preocupados con el nivel que alcanzó la agresión a los periodistas en este año. Digo el nivel porque es frecuente y la verdad estamos hartos de que cada vez que viene una comitiva de funcionarios nacionales uno tenga que sufrir empujones, agresiones, insultos y no dejen hacer el trabajo que corresponde hacer a los periodistas, que es nada más y nada menos que preguntar. Esta vez tenemos periodistas con lesiones grave, como son dos costillas fracturadas y otra periodista, en el caso de Carolina Ponsarino, y otra periodista que tiene una costilla marcada, es decir, que estuvo a punto de sufrir una fisura o una fractura. Además, había visto cómo lo estaban golpeando a Sergio Silva. ¿Para qué iba a querer yo que me golpeen así? Claro. ¿En qué momento lo golpean a Sergio? Cuando Vudú está recorriendo el saludo por a la altura de la explanada donde se hace el izamiento de la bandera. Sí. Justo donde está el arbolito adelante, ahí, porque yo ahí comencé a describir todo el saludo de Vudú. Claro. Vicepresidente, en el Día de la Patria, buenos días. ¿Qué me responde él? A mí me gusta estar en Tucumán porque la gente de Tucumán me quiere, yo me siento muy querido acá en Tucumán. A ellos le vuelvo a decir, mire, no podemos hablar con usted 2 minutos, no es habitual que usted venga, no es común estar con usted, podemos hablar con usted. Él me mira, me sonríe, mira para otro lado. En ese momento le digo, vicepresidente, nos están pegando. Es así, en ese tono. ¿Es necesario que nos peguen así? Él se hace como de mirar, no mira, mira para otro lado, le vuelve a levantar la voz. Le dije, vicepresidente, nos están pegando mucho, por favor, ¿es necesario que nos peguen así? Él sonríe, mira para otro lado, es como que me ignora. Le vuelvo a levantar la voz, le digo, nos están pegando. Ahí me corren un poco más, le vuelvo a gritar, señor presidente, nos están pegando, y ahí me rotan para el otro lado absolutamente. Y a él lo cambian de lado para atrás. En lo que me rotan ahí, me pegan más fuerte, yo ya cuando quiero hablar, ya no tenía aire. Y esto no es casual. A ver, alguien ordena en un momento determinado, no dejen que se acerquen los periodistas. Y eso es una orden que advierte, que anticipa una represión. En este caso no son las represiones clásicas de gases, balas de goma, etc. Pero esto también es una represión. Y en el caso específico, lo que se busca es que el periodista no pueda cumplir con su trabajo. Al afectado directo lo sacás del juego, pero a los otros sirve como mensaje implícito. No se acerquen porque a ustedes también les puede pasar esto. Conclusión, la gente a través de los periodistas, la ciudadanía a través de los periodistas, no puede preguntar a los funcionarios cuando los funcionarios tienen la obligación de responder las consultas ciudadanas. Sí, yo creo que sí, que le podría haber pasado a cualquiera. Pero sí sé que hemos sido señalados, 4 o 5. De hecho, no los han contado y no los han dicho. Que hay una persona de prensa de Vudú que ha señalado 4 o 3 personas con las cuales había que tener un cierto cuidado. Y lo que nosotros estamos por hacer la semana que viene es elevar una nota formal a la vicepresidencia de la Nación, es decir, a la presidencia del Senado, exigiendo 2 cosas. Identificación de los responsables, materiales del hecho e intelectuales. Es decir, quiénes fueron los que agredieron y quiénes dieron la orden de agredir, y la separación del cargo. Porque nosotros estamos pagando un sueldo de esa gente y no tenemos por qué soportar jamás una agresión que es una violación a un derecho humano fundamental, básico, y de todos los ciudadanos, no de los periodistas, que es estar informados. A mí lo que sí me importa, y no voy a parar para que los responsables de esta situación la paguen, como que lo hago responsable al superior gobierno de la provincia, de mi situación de salud, y lo que le pudiera pasar, por supuesto, a mi familia, porque hoy a esta altura temo de todo, de mí, por mi familia. Eso te hago preguntar. ¿Tenés miedo? ¿No? Sí, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo porque la maldad no descansa. Nosotros, a nivel nacional, el año pasado fue récord en cantidad de agresiones que hubo a los periodistas desde que hemos comenzado con el monitoreo de libertad de expresión hace 8 años. Hemos tenido 194 casos en todo el país el año pasado. En este año ya hemos superado los 100, es decir, vamos a batir el récord, lo cual
no nos llena de alegría en lo más mínimo. Y nuestra tarea tiene, es un bien público, es un servicio público nuestra tarea. Si no es un servicio público, si nosotros solamente nos limitamos a poner el micrófono para que los funcionarios digan lo que quieran, eso es propaganda. Se entienda que un periodista agredido es una sociedad agredida, porque es una, un recorte a la libertad de expresión de la sociedad en su conjunto. Tendencia política y económica, el camino de la justicia social. No nos olvidemos lo que era Argentina 11 años atrás. Un país con 50...